Estamos aquí en Santo Domingo, súper felices. El mar, las palmas, todo eso. Estamos súper felices aquí, disfrutando el tiempo. Te amamos, Santo Domingo. ¡Mua! Quiero conocerte. Qué bueno. Esto es Mao. Felicidades por el evento, Hola, señor. Brian Rashid. Mucho gusto. Mucho gusto. Hola. Hola, hola. Felicidades, en serio. Yo trabajé por el alcalde de la ciudad de Nueva York. Por Di Blasio. Por Bloomberg, no, Di Blasio no, en Bloomberg. Ah, Bloomberg. Esto es parte de la iniciativa de Bloomberg. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos. Ellos vinieron y ya hemos comenzado a hacer un plan para ciclorrutas. Sí, él fue muy instrumental en eso en la ciudad de Nueva York. Sí. Abrió muchos. De hecho, el sistema que tenemos ahora con City Bike fue por él. Aquí estamos con el alcalde David Collado, aquí en Santo Domingo por la Tierra. Y David, explícanos un poquito del proyecto que están haciendo. Es súper, súper chévere, súper importante. Explícanos un poquito de lo que es y qué significa para la ciudad. Nuestra administración tiene un objetivo claro de recuperar los espacios públicos de la ciudad, de volver a que las ciudades sean para la gente, porque al final la ciudad es la gente y la gente es la ciudad. Y esta es una obra emblemática de nuestra administración, que es la recuperación del malecón de Santo Domingo. Recuperar la vista al mar. Nuestra ciudad tiene un bello malecón que estaba abandonado, oscuro. Y en esta primera etapa recuperamos unos 600 metros ya de malecón. Super y bien. Podemos ver cómo la gente lo disfruta. Invitamos ciclocross, ciclovía, actividades para niños, juegos inflables, charlas de diferentes tipos, de reciclaje, de todo. Y la idea es que la sociedad, que la gente pueda disfrutar de sus espacios públicos sin tener que pagarle a nadie, y disfrutar de su ciudad. Súper bien. Y David, aquí estamos hablando mucho de emprendimiento y veo mucho potencial aquí, veo mucho talento, veo mucha innovación. ¿Qué significa para ti emprendimiento y cómo lo ves en tu ciudad? El tema de emprendimiento es un tema que nos apasiona. Como congresistas, nosotros fuimos los propulsores de la ley de emprendedores en la República Dominicana, que ya está aprobada, y también de la ley que declara el día 12 de noviembre como el Día Nacional de los Emprendedores en el país. Y entendemos que todas las grandes economías, la chispa que la impulsa hacia adelante, son los emprendedores, los innovadores, aquellos que se atreven a soñar, a innovar, a vivir sus sueños y que no aceptan un no como primera respuesta. Nosotros estamos tratando de incentivar a la juventud de la ciudad a que se atrevan a vivir sus sueños. Es un negocio emprendedor, zona bici de un joven. Todos estos food trucks son chefs que están buscando un sueño y aquí le estamos dando oportunidades, no están pagando nada y se le dé el espacio de que le brinden también servicio a la comunidad y a los ciudadanos del país. Soñamos con una ciudad emprendedora, tenemos un fondo en presupuesto de 50 millones de pesos para financiar pequeños negocios en este año 2018, e impulsar ese espíritu emprendedor. Emprender la acción es estar vivo. Súper bien. ¿Y qué necesitan aquí para seguir impulsando a este emprendedor? ¿Cómo podemos ayudarles y cómo podemos colaborar como yo y un empresario de Nueva York y esta isla que amo mucho, ¿cómo podemos trabajar juntos? Nosotros como ciudad buscar y tenemos en mente hacer un laboratorio de innovación, ver proyectos importantes y tratar de conseguir financiamiento. La principal problemática que tiene un joven emprendedor es el tema de capital, aquí y en todas partes del mundo. Exacto. Pero aquí en Santo Domingo y en nuestro país es todavía más complejo por las regulaciones bancarias. Un joven aquí puede comprar un vehículo de 1,5 millones de pesos con un préstamo, pero se le hace casi imposible conseguir 200,000 pesos como capital de trabajo. Y entonces nosotros como ciudad tenemos que convertirnos en un vehículo de oportunidades y de conexiones en diferentes ciudades, ya sea en Nueva York, Colombia, en Medellín, de buscarle inversionistas y vamos a trabajar en eso. Súper bien, David. Mil gracias por tu tiempo. Gracias. Felicidades. Tenemos otro amigo iniciativa aquí. ¿Cómo estás, amigo?
gracias. Santo Domingo, te amamos. Estamos aquí para crear puentes, para trabajar juntos y cambiar el mundo. ¿Eh? Listo, David, gracias. Gracias, gracias, bro. Ya tenemos un tour privado por el malecón. Listo. Gracias, bro. Muchas gracias. Yo tengo la llave. No, yo te la paso. No, una de la bien. Saludos al vlog, chicos. Saludos. Hey. Gracias por dejarnos. Gracias por mantenernos seguros en esta ciudad. Adelante. Más bien. Ahí atrás. Gracias, señor. ¿Cómo ando? La vuelta al Gracias. ¡Hola! ¡Azarate! ¡Ve acá! ¡Cabez! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! Yo just want to thank the Santo Domingo police for taking such good care of us, getting a little private tour here of El Malecón. Gracias a la policía de Santo Domingo para cuidarnos aquí, un tour privado por el malecón. Por los policías municipales. Ah, yeah, por los policías municipales, yeah, sí. I was going through my WhatsApp today and I saw a quote that I had written to somebody and it said, life is the prize, the rest is a bonus. And I really think, the more I think about that, the more I'm excited about that as a concept. Life is the prize. This whole thing is a bonus. The fact that we're here right now is the gift. The fact that we have the life that we're living right now is the gift. Everything else that happens, the nice weather, the palm trees, the ocean, the bicycles, the freedom, the telephones, the connection, the hugs, the kisses, the cars, the lights, everything else is bonus. Everything else is secondary. The fact that we get a life is in and of itself the gift. So if you're looking for all these other things to satisfy the life, you're thinking about it wrong. You're thinking about it al revés. Think about it like this. Life, you won the lottery. Life, you have the prize. Life, you already got everything that you need. So stop depending on the mar, the ocean, and the palm trees, and the lights, and the buildings, and the apartments, and the love, and the connections, and the hugs to make the life what it is. Use the life as the thing that you're grateful for and let the rest of it be a bonus. Make that small shift in your head, and I guarantee you, all the other stuff that you're looking for to fulfill your life becomes cherry on the top, becomes icing on the cake, becomes the thing that you appreciate more and more and more and more because you're already good with the life.